Check, 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 check. Ok, ok, ahora sí, ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. Ya nos escuchamos. Ya nos escuchamos, no, ok. Lo bueno que no escucharon nada de lo. De lo, de lo que dijimos. Se, se puso muy caliente, se puso muy. Ah, uh, que, okay, okay. lo bueno que no se escuchó lo primero que dijimos. Perfecto. Pero vamos a empezar otra vez, todos. Buenas noches, bienvenidos a Before the Set. Mi nombre es MC Carlos y estoy cubriendo ahorita en, por este momento, estoy cubriendo a nuestro, a nuestra estrella que ahorita anda brillando por allá en Guadalajara. Quién sabe qué ande haciendo nuestra estrella, el Vander Lucas, pero regresa de su tour, regresa de su gira. Creo que el martes, no no sé, no sé cuándo lo vayan a regresar, pero. Si es que lo dejan, ¿no? Si es que lo dejan. Pero en ese tiempo, la fiesta tiene que continuar, la fiesta, la entrevista, los DJs aquí están preparados y pues. No pudo esperar, no pudo esperar. DJ Terry no pudo esperar a que regresara a der Lucas porque tiene un nuevo concepto, tiene algo que se llama Pug Rules. Y aquí les tenemos a DJ Terry esta noche aquí en No Border Studio, una vez más. Siento que ya hicimos tal? esto. Y sí. pues, uh, cuéntanos, DJ Terry, ¿qué, qué, qué es Pug Rules? ¿Qué pues es eso? Pug Rules, antes que nada, pues te lo explico. Es. Como una modalidad de decir un valemadrismo, sabes, porque la idea nació de un día que yo vi jugando mis pug ahí en la sala. Pug son los uh, para la, la gente que no 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 conoce los caninos, a ver, descríbenos sí. un pug, ¿Qué, qué hace un pug, a ver, se parece algo a, es... a, a esto, algo así parecido, algo así. Exactamente, eso es un pug A todos le tenemos aquí a un invitado especial Un invitado sí. especial Tenemos aquí, ¿cómo se llama? DJ Terry, este es tu, a, tu escolta Él se llama Mojito Mojito, todos buenas noches, bienvenidos Mojito, Mojito Entonces, esa idea fue inspirada mirando a Mojito Mirando a Mojito y aquí a su mamá A Mojito sí. y su mamá Entonces los pugs los pugs son tirafiesta, les, les gusta sí. hacer lo que lo que ellos lo que quieren, ellos quieren y, claro. y ya. Entonces sus reglas son sus reglas. Sí, así es. Eso es de la manera que yo lo vi, y que me dio una inspiración. Y pues vamos a hacer una nueva modalidad. Más que nada, como ¿cómo te puedo explicar más rápido. En la manera de tocar es como me inspiro, así. Sí, es lo que lo vi. Está medio marihuanesco el rollo, pero es la realidad. No te preocupes, aquí en No Borders te entendemos completamente. Aquí, aquí, aquí nuestras ideas, nuestros conceptos no tienen, no tienen fronteras. Ahora, entonces, vamos a, a, a preguntar... ¿Cómo, ¿Cómo te metiste a esto de la de la música? ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo te convertiste DJ? ¿Desde chiquito? ¿Fue, sí. uh, fue algo que, que hiciste cuando estabas más grande? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo? No, de hecho, creo que siempre me ha gustado la música, desde pequeño, pues, bailaba y hacía muchas cosas. ¿Bailabas? Sí, eh, pero no el tubo. En, en, en... Era de folclore <laughs> mexicano y Flor, todo. Clor, eso. Con y, los y, machetes sí, y todo. Sí, sí, de todo un poco así, pero también decía poesía y en la escuela, ¿no? Tú te la sabes algo así. Y pues cuando ya vi que eso era el lado que me gustaba más de la vida, pues empecé mezclando con cassettes, después viniles. Y así fui. Si sí se, se, ¿sí se puede preguntar en, como, que, por qué épocas, por qué épocas la era... Por... Pues estamos hablando como del 95, 96, ya cuando por primera vez que ya dije soy DJ oficial, porque pues ya empecé en una discoteca, fue en el 97 más o menos, a finales del 97. Ahí es cuando inicié como DJ. Ya tocando hacia un público más selecto y, y este y ahí iniciamos. Entonces ya cuánto tiempo llevas de, de DJ. Pues en octubre de hecho cuando pasó un evento hace poco de DJs um, cumplí 20 años ya. 20 años wow 20 años de DJ vamos a uh -huh. Vamos a mandarle un saludo aquí a todos los que nos los que están comentando la transmisión, un saludo a Adrián Le Rubio, a Víctor Rodríguez allá de Lo Club, Jesús RP, Master DJ, a los que nos están viendo ahorita, Jamal Sa Sada? Sadaf, 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 ok. Ok, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a la transmisión, igual si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran, alguna duda que tengan sobre DJ, sobre DJ Terry, o algo sobre lo que estamos haciendo aquí en No Borders, no hay problema, estamos abiertos para preguntas, solamente escríbanlo ahí en la transmisión, en este momento vamos a hacer un brindis, ¿qué te parece DJ Terry? Perfecto, porque me estoy secando. Sí, sí. sí tanto, tanto hablar, y tanto hablar. Mucho hablar, mucho hablar, que los DJs son más de acción, ¿no tanto sí, de hablar, claro, no claro. como los MCs. Claro. <laughs> ah, salud. Salud. Ok, ahora continuamos con las preguntas, continuamos con las preguntas. Ahora, ¿cuántos ¿cuánt, como cuántos géneros hay en, en la música? ¿Se puede, o sea, ¿cómo ¿cuántos géneros hay? Diciendo, dándole un número ahí al aire. Pues es que yo siento que los géneros en la música cada música tiene se le puede decir como una subraíz y eh, cada género es como un árbol o sea tien, eh, existen miles de géneros eh, yo te puedo decir que una persona que compone música te puede sacar este tanto vamos a hablar, generalizando puede sacar banda puede sacar con la banda puedes sacar house, puedes sacar latin house, puedes sacar deep house. Puedes sacar miles de géneros, o sea, la música y, y los tipos de música yo creo que son infinitos porque en realidad si nos ponemos a contarlos no vamos a terminar. Y de ese número infinito, ¿cuáles son los que te gustan a ti? Bueno, pues en realidad eh, mis raíces vienen sobre un poco eh, me gusta mucho ritmos latinos, me gusta mucho ritmos rockeros y me gusta mucho el ritmo de que viene junto pegado con el techno pues eso pues pasó en los noventas y creo que hay muchas canciones que son bases y bandas que son influencias a lo que ahora es la música electrónica entonces por eso no tengo un género así de que tú digas me encanta esto pero yo voy muy ligado a lo que es el house es lo que más me encanta la verdad. Ok, ok. Entonces, hablando del house y el techno y hablando de, de 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 lo de underground, les queremos recordar que este sábado, este sábado, el Mayan Monkey Moon Rituals, este sábado, el Mayan Monkey Moon Rituals, estamos ahorita trabajando con nuestros amigos de de techno, de techno y Vamos a traer a Holder, van a traer a Holder, a Mayan Monkey. Holder acaba de tocar en Burning Man, ¿has escuchado del de, de festival oh, Burning, Burning Man? Man sí. Viene muy, directito, muy bueno yo creo que todavía viene sintiendo los efectos Oye, de lo que se lo festival, de lo que ¿no? se tomó sí. ahí en Burning Man, pero viene el 24 Holder a una fiesta de, va, de hecho va a ser de, de sol y de luna. Va a estar, vamos vamos a estar desde las 12 de la tarde, uh -huh. desde las 12 de la tarde el Mayan Monkey y nos vamos a ir hasta las doce de la mañana de doce a doce. vamos a tener a dj fernando trijillo, dj pato, dj max ace boy, lucky m, dj nuestro dj edson pell, que lo conoces, yo creo oh. que lo conoces, al, al edson pell, y vamos a tener todo lo que necesitan para divertirse y bailar con los beats de underground, con los beats de holder. Este 24 en el Maya Monkey, ahí vamos a estar desde temprano con la piscina, tirando fiesta. El Maya el Monkey este 24. Ok, ahora, ¿en dónde andas ahorita trabajando? ¿Dónde, dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar a DJ Terry aparte de esta noche en el estudio? Pues estamos ahorita tocando en, en varios eventos privados y también estamos en el Hotel Río en los pool party en la fiesta que es un poquito de las más fuertes de las cuatro fiestas que hay que es el neon party que ese se da los sábados ahí estamos atendiendo al público muy bien nos vamos como 500 personas hacia arriba ahorita que está tranquilo pues unas 300 pero no baja de ahí y les damos lo que quieren de fiesta, eso es. Entonces fiesta es fiesta neon, sí, 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 y sí, ahí, no hay duda. Y, ahí. y cómo se cómo se prepara DJ Terry para la fiesta neon, ¿dónde te dónde te pintas? Pues yo no me pinto, pero <risa> <risa> eso no se dice. Privado, es privado. Pues, eso es privado. <laughs> sí, claro. No, simplemente de la única manera que me preparo y la gente que me conoce creo que ya saben cómo me preparo. Yo me he hecho mi vodquita piña antes de empezar. Y a soltar el nervio. Y vámonos. Y vámonos sí, claro. Y como vaya dando la noche, sí, como, sí, vaya, sí, sí, dando, sí. como dando, vaya dando vaya la pintando. gente. Entonces, ¿nunca nunca tienes uh, como que algo preparado o algo acá te vas como vayas viendo la gente, como vaya reaccionando? No, fíjate que nunca, nunca, nunca en todos los lugares que he tocado, nunca me gusta como hay dos, tres colegas que les gusta preparar su sed o prepararse. Eh, psicológicamente, no, a mí me gusta ser espontáneo, o sea, sobre la marcha lo que viene saliendo. Porque hay veces que planeas algo y es totalmente distinto a lo que traes planeado, entonces por eso prefiero no planear nada, traer el material, porque puedes tocar tanto viejo como nuevo y nunca sabes, pues. Y eso viene cuando eres uh, DJ versátil, ¿no? Cuando tienes, cuando tienes el material para tocar todo. Pues más que nada... También en el grupo que la gente es eh, más selecta, tienes que ser um, sí, como tú dices, un poco versátil, pero más que nada conocer, conocer. Aunque vas a manejar un género, tienes que conocer de otros géneros porque ahí puedes mezclar beats y puedes mezclar ritmos y esa versatilidad, como tú lo mencionaste, pues te ayuda. Pero en todo tipo de público y en todos momentos, siempre hay que tener una preparación para todo. Excelente, excelente. Como. ¿Y, y qué, tienes, uh, qué tienes en mente o, o qué tienes en, uh, preparado para para hoy en la noche, para el set de hoy en el No Border Studio? Pues primero hacerlos bailar aquí a, a todo. A, el mojito, estudio, a mojito. A mojito, asativa, indica. Exacto, sí, sí, sí. Depende de cómo se pongan ellos es como la vamos a seguir. Excelente, excelente. ¿Algún saludo a alguien que, que quieras sa saludar, que, que esté viendo la transmisión o que la vaya a ver al rato? A la chona. Ah, <laughs> a la, chona. No, a la pues, chona. Un saludo acá a todos mis compas que nos conocen y nos siguen por acá, por este medio. Y pues... A ver, aquí te está mandando saludo Ángel García. El famosísimo Terry. El famosísimo Terry. Ánimo, mi ángel, un saludo y gracias por, por mandarnos saludos hasta acá. De igual manera. Excelente, excelente. Ahora, quiero que nos que nos cuentes una historia. Ya sé que uh, 20 años de DJ tiene. Uh, yo sé que los DJs ahí están. Uh, yo sé que están enfocados poniendo su música. Pero. No tienen los ojos cerrados. Yo sé que están ahí y están viendo. Yo sé que ven varias cosas. ¿Qué, es, qué ha sido algo que, que puedas contar? Porque recuerda que aquí en lo de, lo de No Borders tratamos de mantener el show familiar. Algo okay. que nos puedas decir, algo más impactante que hayas visto mientras tú estabas atrás de la cabina. Algo que te haya como que hasta olvidado la canción que ibas a poner. Algo que hubieras dicho, wow. Bueno, como tú dijiste, ¿no? esto es familiar y pues algo impactante que yo estando en, atrás del stage, fue, bueno es una experiencia que se puede compartir, ¿no? y ustedes si sí saben que hay miles de experiencias, creo que esas sí se censuran, pero una que sí les puedo compartir fue una vez que estuve en Vallarta. ¿En qué, par, en qué, par, que, ¿en qué antro? No era un antro, era un masivo. Uh -huh. Se le llamaba Santo Desmayne. Uh -huh. Y estaban tocando bandas de rock, pero en intermedios teníamos DJs que salir a tocar. Y hubo un pequeño espacio de unas dos o tres horas, que era un DJ set live a, a todo lo que da. Entonces salió el primer DJ y pues me impresioné que... Los güeyes que empezaron a tocar, hasta jitomatazos les aventaron, ¿no? Entonces yo salí así como que, pues era un, eh, el, el, Al punto que voy que me impacté fue cuando empecé a tocar la tercera canción. Se prendió la gente tanto que yo quedé impactado al salir del escenario cuando, cuando estaba un poquito atrás ya para, para empezar a tocar bien. Y. Como no alcanzaba a ver el escenario, ya estaba, pero no alcanzaba. Cuando vi eran como 5 mil personas brincando. Eso creo que es para un DJ lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más satisfactorio. Y creo que esa fue la, la parte culminante para mí por primera vez. Y esquivaste, no, 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 no viste ni un ni un tomatazo no, ni nada para no. DJ Terry. No, 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 jitomatazo no, solamente vi dos, tres bebidas que me rimaron y con esas tuve para seguir el fiestón. ¿Y cuántos años tenías o cómo? cómo? Pues tenía aproximadamente como unos 20 años. Creo. Ah, entonces ibas, ibas empezando, iba, sí, iba la sí, cosa sí. despegando y ya sí. estabas tocando para cinco mil personas. Claro, 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 claro. Wow, 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 wow. Pues un saludo aquí a. Ah, Steven Lozano. Steven Lozano, shout out to Steven Lozano. Es una. Sí, es el que creo que es, es un amigo ahí de la prepa. Uh, okay. sí, shit. Para que vean, para que vean, me dicen que no tirara fiesta. No pues como no claro que sí. <laughs> ahora hubo en algún momento hablando de que pues regresando aquí a esto hubo en un momento donde alguien te dijo que, que, que ser dj no, no era una profesión o que a lo que te estás dedicando no, no 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 sé no 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 puedes no puedes considerar eso un trabajo algo que te hayan alguien, eh, personas que te hayan dicho esto no se puede pues mira. Antes el ser DJ requería un gran esfuerzo, más bien sobresalir. No es como ahora que es más fácil. Antes tenías que, no sé, te mandaban por los chescos, ¿no? Si querías entrar al andro y cosas así. Pero sí, sí hubo varias personas, de hecho colegas DJs, que ahora me dicen que jamás imaginaron cómo iba a evolucionar mi carrera como DJ. Sí, muchas veces me dijeron que yo no, que yo no la iba a armar, que, que para qué era DJ, que mejor me dedicara a otra cosa. Pero yo creo que es parte de la evolución, ¿no? Vas empezando y vas adquiriendo experiencia y creo que es parte de... Ok, 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 ok. Ahora, ¿y tú les, ahora más volteas y les, y les dices jaja, ja, larme, lo hice. Entonces nomás se trata de no dejarse, no dejarse caer, no dejarse afectar. Exactamente, no dejarse influenciar y perseguir lo que quieres, ¿no? Más que nada, pues si alguien te dice algo y tú estás seguro de lo que estás haciendo, pues no le hagas caso, ¿no? Al final de cuentas, la satisfacción va a ser para ti y la vas a proyectar, ¿no? Así de fácil. Tenemos aquí un, un, un comentario que dice que. No se te olvide lo del ramito de violetas de Benjamin. Alvarado, a ver qué, está, qué, ah, qué, qué sí. trapito es ese que está sacando pues, el sol, Benjamin. Un que... saludo a, a Dana Yesenia y a, nuestro, a mi tocayo Carlos Rosas. Carlos Rosas, un saludo a Carlos Rosas. Todos recuerden que… Mi estimado Diablito. Diablito, ¿ya, diablito, ¿ya claro. tuviste oportunidad de tocar ahí con Carlos Rosas en uh, Sunday Funk Day? Uh, todavía no, no he tenido el placer pero si sí nos conocemos y si sí nos hemos escuchado ¿no? ah, Excelente, recuerden todos que el 25 Sunday Funk Day con nuestros amigos Carlos Rosa, Cintia Con nuestros amigos de Hidden en cachet este 25 después de nuestra fiesta el 24 en Mayan Monkey Moon Rituals Ok, algún saludo al último saludo que quieras mandar a todas las personas que están viendo ahorita, porque recuerden que en cuanto se acabe este esta transmisión, en cuanto se acabe esta entrevista, vamos a continuar con una hora de música, una hora de música DJ Terry, aquí en los decks de No Borders Studio. Pues sí, quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo y a todos los colegas DJs de acá, ¿no? Y. Pues hay que darle a ver qué tal, a ver si les gusta. ¿no? Y al Benja, pues sí, un saludito también. Y la de Ramita de Violetas, creo que sí te gustó mi remix, papi. Entonces. Fue, saludos, fue un también. remix, a ver, cuéntanos, sí. cuéntanos esa. Todavía, este, todavía hay poquito tiempo, a ver, cuéntanos es, esa. Esa de Ramita de Violetas fue un día que fuimos a un bar conocido ahí en una esquina muy conocida en el centro ok, okay, diferente varios... ahí. Ok, sin dar detalles, pero los que saben van sí. a entender. Okay. Entonces le dije, pues estaba de fiesta, ¿no? Y le dije, oye, compita, me puedes hacer un favor? Me dice sí, güey, ¿cuál? No, pues me pones la ramita de violetas. Me <laughs> dice ¿qué? Sí, la ramita de violetas de banda el mexicano, le digo. Y de ahí nació la inspiración para un pinche remix que, te... que ahí tenemos. Y pues el vato por eso me echa carrilla, pero él sabe pero, que es que es ping pong el pedo. pero. Es un remix que ahí, ahí está guardado, ahí claro, está en claro, release. Sí. Okay, pues hay que hay que escucharlo, hay que traerlo para que al, al rato que tengamos No Borders, No Borders recordings, No Borders label uh, ahí. Sí. que ¿Qué tal si pega como la del la, la del viejito lesbiano Así la es. Del, Cállese. Bueno, viejo lesbiano, <laughs> ¿no? Podría ser el próximo hit, podría ser el próximo ah. hit. Ok, les queremos enseñar antes de que terminamos nuestra transmisión. Les queremos recordar que tenemos las gorras de No Borders, las gorras de No Borders The Snapbacks de aquí de No Borders Entertainment. Tenemos los colores favoritos del Vander Lucas. Mira, esta es la, la edición la, la, la edición Highlighter la edición neón ahí para cuando anden bien en la rave. Tenemos las ediciones texturadas. Tenemos la edición texturada. Mira, tócale ahí, tómale ahí. Qué rico se siente. Sí. Ay, Sin albur, ¿eh? Sí, no, no, no. <risa> <risa> y las ediciones clásicas. Recuerden que solamente tenemos una cantidad chica de cada modelo para que cada quien tenga su gorra y se sienta chingón con su gorra única. Ahora. Huevo. A todos recuerden, continuamos con una hora de música, Puck, Bruce, DJ Terry. Esto fue Before the Set. Mi nombre es MC Carlos. Aquí tenemos a Mojito y un saludo. Buenas noches a todos. Mañana, mañana nos vemos a las nueve de la noche. Ya está aquí, Mojito. Mañana nos vemos a las nueve de la noche con nuestro DJ invitado, DJ Osburd, aka, también conocido como DJ pollo. ¿Pollo? DJ Pollo, okay. ah, un saludo para mi compadre DJ Pollo. Mañana, claro sí. mañana aquí hoy tuvimos al Pug, mañana vamos a tener al pollo. <laughs> Pero la fiesta va a seguir. Todos, esto fue Before the Set, MC Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Continuamos en 20, 25, 10, 15, dependiendo cuánto duremos tomándonos estas chelas. En cuanto y se empezamos acabe, con la música. Claro que sí. Buenas noches. Esto es Before the Set, No Borders Entertainment. <risa> <risa> uf, uf.